a este su programa de cocina, Oki Buen Sabor. Yo feliz de poder compartir una vez más con ustedes, pues realizada, porque ya se acerca San Valentín y es una época pues donde la gente se enamora más, donde las amistades se reúnen. Entonces yo creo que es una época muy bonita para compartir y por supuesto cocinar, ¿eh? Pero todavía Andreina, gran amiga del canal y de, bueno, y del pueblo entero y mía personalmente, ella me contaba Entre Cuerdas es un trío fabuloso que conforman Brian, Félix y Andreina, y de los cuales vamos a conocer un poquito, pero nos van a hacer en la tía, que es lo más lindo. Así que vamos a tener cocina, vamos a tener 3-4 recetas durante la semana que tienen que ver con un arroz con mariscos bien rico para que ustedes puedan compartir en estas fechas. Vamos a tener una ensalada primor, vamos a tener una gelatina de yogur y vamos a tener hasta una trenza. Así que hasta para el cafecito vamos a aprovechar para tener recetas riquísimas. Bienvenidos, qué honor que me hacen, ¿ah? Muchas gracias. Yo feliz, pero feliz de tenerlos acá. Tal vez vamos a contarles a la gente porque ellos van a estar tocando en el transcurso del programa. Ustedes van a ver nada más y nada menos lo que vamos a tener aquí, porque estamos así de manteles largos. Vamos a hablar un poquito tal vez de la historia, ¿verdad? Félix, vos sí vas a empezar con esto. Sí, claro. Bueno, tenemos de haber empezado muy poco en realidad. Tenemos 2 años de haber empezado. Sobre todo cantamos música tradicional, ¿verdad? Música de serenata, romántica, para todo tipo de actividades también. Nacimos con el propósito de primero como de hobby, porque sentimos esto apasionado, ¿verdad? Y lo importante de aquí es que cada uno conoce la música. Brian como cantante, Andreina es un gran pilar, ¿verdad? Y su servidor. Y entonces lo que tenemos montado es música de los Reyes, de los Panchos, de los Dantes y todo ese tipo de música que ha sido de tradición durante tantos años, ¿verdad? Entonces estamos para servirle y espero que esta serenata te llegue al corazón. Ay, sí, a mí ya me está llegando. Cuéntenos ustedes, Brian, un poco del trío. Así es, ya lo decía Félix, nacimos hace aproximadamente 2 años. Félix Saborío, que Jay creció durante su juventud, parte de su infancia y ahora que es adulto y ya casi que es viejillo. No le hagan el internet, tenía una guitarra ahí. Tocando el famoso requinto, ¿verdad? Que es un instrumento similar a la guitarra, sin embargo suena un poco más agudo, ¿verdad? Y es ahí donde es el que se usa para las introducciones y adornar pues parte de la belleza de la armonía de las guitarras. Andreina, que también ya lo decía usted, todo el pueblo sancarleño la conoce, sabe quién es, ya hay un gran ícono de la música sancarleña. Y Bombetas, que se encontraron, Brian Villalobos, hace, con Félix sí tengo una amistad de hace 8 años tal vez, o 7 años, y hemos tocado juntos, y Andreina la conocemos hace mucho tiempo, pero nunca habíamos estado juntos en un proyecto musical, ¿verdad? Hasta hace 2 años y medio más o menos empezaron las conversaciones apenas de por qué no formar un trío, algo que tal vez le hace falta al cantón, que no hay, ¿verdad? Y sobre todo, haciendo alusión a lo que comentó Félix, tratando de mantener viva la música que hubo hace 50 años, 30, 40 años, ¿verdad? Es decir, ¿quién toca esa música hoy en día? Por lo menos en San Carlos, no a nadie que yo conozca. Entonces prácticamente esa ha llegado a ser la misión del trío Entre Cuerdas. Y bien hecho, además. Muchas gracias. Gracias. Andreina, bueno, yo creo que aquí más de un televidente, una televidente que nos esté viendo se va a enamorar y dice, ay, qué rico, ahora aprendí a los enamorados. Usted sabe, a cualquiera se le enamora, así que aprovechen. Ustedes van a hacer presentaciones. ¿Cómo la gente puede tener acceso a ustedes? Hablemos un poco de esto. Bueno, los teléfonos de cada uno de nosotros, que los encontrarán en pantalla pronto, están a la disposición. Igualmente decirte que nosotros tenemos ya mis compañeros Félix y Brian lo han repetido y yo quiero darle un poquitito de énfasis a esto, la tradición. Entonces hemos decidido, bueno, para este 14 de febrero, que cae sábado además, qué bonito rescatar la tradición también de la serenata, que ahora ya es muy poco, ¿verdad? Encontrarse a alguien que quiera dar una serenata de la nada. Entonces, qué bonito detalle para el Día de los Enamorados, la víspera, una serenata. Bueno, eso es lo que estamos justamente ofreciendo para el 14, para el 13 de febrero, que es viernes. El que quiera llevarle a su esposa o la esposa que quiera llevarle al marido una serenata,
el trío Entre Cuerdas está completamente disponible. Ya estamos llenando agenda, vieras qué lindo, porque entre las personas que se han dado cuenta que vamos a dar las serenatas, ya nos han estado llamando y contactando. Y bueno, ha sido muy hermoso. Nos hemos propuesto también rescatemos no solamente la música de los boleros y este tipo de cosas, la música serenata. De trío real, sino las serenatas. ¿Por qué no? 2015, un año de serenatas. Aquí tienen el trío Entre Cuerdas completamente disponible. Vea, yo se los recomiendo. Yo sí recuerdo hace muchos años a mis tías, y así claro. Les daban serenata, eran guapas las tías. Y a mí me dieron como una vez, o nada más. Tal vez claro. Este año alguien se compare. ¿Verdad? Yo les invito, en serio, a rescatar, como dice el trío Entre Cuerdas, las canciones bellísimas que ellos interpretan y las serenatas. Entremos en las serenatas. Yo los voy a dejar con ellos y en el transcurso del programa vamos a tener más música. Así que si ustedes no se me muevan para ninguna parte, un besote, los dejo en excelente compañía. Ya vengo. Vamos a empezar a cocinar, no sin antes agradecerle a Andreina, a Félix, a Brian por esas lindas voces que tienen y por estar compartiendo con nosotros. Ya sabe que los puede contratar, el número le aparece en pantalla. Rescatemos las serenatas. Bueno, vean, ¡pran! Tengo una gelatina de yogur, vean chiquillos qué rica. Tiene fresas, es muy suavecita, súper suavecita, o sea, como que te digo, como liviana. Entonces es un postre muy rico, muy saludable y yo quería pues regalársela a ustedes en esta semana, la verdad, de que vamos seguro que a empezar a tener cositas especiales en nuestras cocinas para alegrar los corazones en San Valentín. Entonces esto les queda muy rico. También en la semana preparamos un arrocito con mariscos, por cierto, creo con arroz Luisiana. Recuerden que ahora cambiaron de empaque, búsquenlo. Ahí tienen ustedes esas presentaciones de este delicioso producto. Entonces preparamos eso y preparamos también una trenza, así que para tomar cafecito y de todo con esa persona especial. Vamos a preparar esta gelatina de yogur y vamos a preparar una ensalada ya para que nos quede como de todo bien completito. Y vamos a empezar. Vea, Jonathan, gelatina. Puede ser en polvo, puede ser en lámina. Aquí yo la estoy hidratando porque ocupo hidratarla. Esta delicia de gelatina de yogur, por supuesto, lo preparamos con Yoplait. Tienen opciones. Pueden hacerlas con alguno de los sabores, el que ustedes quieran, o pueden hacerla natural, con el yogur natural, y le agregan pues, la fruta que quieran. O variedad de frutas, ustedes escogen. Yo estoy pensándolo, cualquiera de las dos queda genial. Recuerden que el yogur es importantísimo en las dietas porque ayuda a la flora intestinal. Así que, ya saben, compre, eso sí, el mejor, que es Yoplait. Voy a hacerlo natural. Por aquí tenemos, que me fascina, el yogur natural. Esta presentación es de 500, vea que como viene con este cierre especial, ¿verdad? Que nos garantiza que el producto, pues, no ha sido abierto ya por nadie. Y, bueno,
también voy a quitarle. Estamos hablando de 1000 gramos de mi yogur natural. Yo voy a poner este en una ollita que ya está un poquito caliente. Vean lo que yo les digo cuando yo hablo del yogur de Yoplait. Vean la textura. Esto es un yogur de primerísima calidad. Ustedes no tengan la menor duda de escogerlo cuando anden por el supermercado. Por aquí está mi cuchara. Porque ustedes están completamente seguros de que están llegando un producto de altísima calidad a la casa. Bueno, aquí. Ya yo con regueros aquí, chiquillos, qué duro, ¿verdad? Conmigo. Una chef desobediente que hace reguero. Riquísimo el arroz, ¿verdad, chiquillos? Buenísimo, ojalá. Yo me imagino que ustedes a las novias se lo van a preparar aquí, a Jonathan y Juancito, que los tenemos aquí hoy. ¿O no? Esas novias de Juancito. Así molote, ¿ah? ¡Qué barbaridad! Tan feo un hombre así. Bueno, no, ya en serio. Vean lo que vamos a hacer. Tengo aquí medio tibio esto y voy a colocar la gelatina. Se puso rojo, Juan. Nadie nos desmaya. Ahora sí es capaz que le maté más de un lance ahí. Bueno, vean la gelatina en lámina o en polvo. Puede ser nada más de que sea sin sabor. Y lo vamos a revolver. Ya le digo, así medio calientito el yogur, no tiene que hervir ni mucho menos. Nos vamos a asegurar que se deshaga completamente la gelatina. Por aquí tengo leche condensada. A ver, aquí tengo... Aquí mismo donde tenía la gelatina, voy a colocar una lata de leche condensada y vamos a ponerle el otro yogur natural. O pueden, ya les digo, usar el que ustedes quieran. Lo único que sí tienen que respetar, pues es la marca. Bueno, me dice Juancito que me tengo que ir a un corte. Yo me voy a quedar revolviendo esto bien para que ustedes vengan y vean qué sencillo se prepara esta gelatina. Ya regreso y los dejo así, que me olvida, con musiquita del trío Entre Cuerdas. Cantan, ¿ah? Me encanta este trío, contrátelo, ahí está el número de teléfono. Fresas, vamos a colocar en un molde, yo tengo aquí un molde de silicón, las fresas y vean cómo ya la gelatina se deshizo completamente con el yogur. Y esto es lo que nos va a la consistencia de gelatina, obvio, ¿verdad? Si ustedes quieren pueden ponerle más azúcar, pueden ponerle miel de abeja, si quieren saborizarla aún más pueden ponerle un poquito de maple, al gusto, ¿verdad? Yo no le voy a poner, si quiere, le gusta más dulce, pues póngale más azúcar
pero a mí me gusta así, me gusta más livianito. Esto, sencillamente, bien revuelto, lo vamos a colocar encima de las fresas y va a la refrigeradora de un día para otro. Eso es todo. Vean que yo adelanté una porque de ahí, aquí por cuestión de tiempo no lo podíamos hacer, pero vean, esto rinde así y va para la refri. A todo el mundo le encanta, ya les digo, es muy suave. Ahí tenemos eso. Yo ahora lo coloco a la refri, pero vean, ustedes lo tienen ahí terminada. Vean esta ensalada es una delicia. Tenemos mayonesa, una buena cantidad de mayonesa, chile dulce, apio. Tengo cebolla, y así bien cargadita de olores. Muy bien. Esto lo vamos a revolver así. ¿Esto qué es? Vean lo que tengo acá. Esto es salami tostado. Yo lo metí al horno. ¿Qué salami estamos usando aquí? Véanmelo por ahí, Jonathan. Allá tengo que es el salami cocido de Sar San Rafael. Entonces, colocamos, ahí tienen ustedes el salami. Todo un paquete puse al horno para esta cantidad. Vamos a colocar sal. Voy a colocar huevo duro, 3 huevos para 1 kilo de papa. Nueces, vamos a cortar un poco de nueces que nos da un sabor delicioso y nos da un crujiente. Bueno, las nueces ahí al gusto. Revolvemos, voy a colocar pimienta negra recién molida para que tenga un sabor bien fuerte, bien rico. Y bueno, aquí voy a tener que ayudarme porque no me va a caber. Entonces tengo 1 kilo de papas cortadas en cubos. Y vamos a revolver todo eso. Las papas yo las cociné con sal. Entonces, pues, ustedes verán, pruébenle la sal. Si quieren, le ponen más. Esto es muy, muy, muy rico. El salami le da un tostado de aquello. Yo estaba antes dándole y dándole. No es mentira, me encanta el salami. Y tostado todavía, se deshace en la boca. Bueno, yo me tengo que despedir. Yo los voy a dejar con un pedacito de una canción de esas tan lindas que nos regaló el trío Entre Cuerdas. Qué placer poderles serenatear, qué dicha que ellos pues escogieron el programa para venir a presentarse con ustedes. Ojalá que pues ustedes los tengan presentes para esas actividades y sobre todo, bueno, ahora para el Día de los Enamorados, rescatar lo que son las serenatas. Qué bonita tradición esa. Bueno, que Dios me los bendiga mucho, que estén muy bien y hasta luego. Como un rayito de luna entre las estrellas.